Hola a todos, muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, como veis, tengo aquí una bici muy diferente a lo que estáis habituados a ver en el canal. Y en este caso, pues es una bici que me han enviado y que quiero mostraros porque sé que es algo que os va a interesar a muchos de vosotros, ya que es una bici muy especial al ser una 20 plegable y además eléctrica. ¿Vale? Hay gente que le gusta, pues, ir a trabajar en bici o ir a hacer recados o cosas así. Y necesita una bici pues pequeñita, que le vaya bien. La idea con esta bici es usarla para lo que no se ha hecho, básicamente. Todo lo contrario a lo que está fabricada, que es irnos al parque, meternos con ella y ver si verdaderamente pues resiste lo que le vamos a hacer. Pero bueno, en primer lugar quiero mostrar un poco la bici como es y mostraros unas cosas que tiene que son súper súper interesantes y la verdad bastante novedosas, ¿vale? Primero que nada voy a dejar con el unboxing, que va a ser muy rapidito. Como veis, es la Fido D11, se plega así de fácil. Echamos esto hacia adelante y tiramos hacia atrás, ¿vale? Y directamente pues la plegamos de esta forma, ¿veis? Y luego para cerrarla es lo mismo, cerramos aquí y luego también se puede plegar aquí adelante, ¿vale? Y el manillar pues cae. Para encenderla es muy fácil, simplemente vamos aquí atrás, ¿vale? Le damos a este botón de aquí y aquí adelante mantenemos apretado, como veis, y tiene tres modos, 1, 2 y 3, y luego mantenemos apretado y tiene un modo que se llama Odo. Si seguimos mirando la bici, pues tiene su claxon por aquí, luego tiene la luz delantera. Una cosa que también me ha gustado mucho es que tiene dos frenos de disco y frena muy muy fina, la verdad. Y la batería está aquí en el sillín. Si aflojamos aquí, bajamos o subimos a la altura que nosotros queramos, y si lo sacamos completo pues tenemos la batería. Para cargarla simplemente es enchufándola aquí. Yo llevo algunos días probándola para daros el feedback y demás, y la verdad es que deciros que es muy muy robusta la bici. Se nota que los materiales son muy consistentes y a la vez una bici que pesa poquito para ser eléctrica y va muy fluido con ella. Yo he estado dando vueltas por la ciudad de Barcelona de un lado al otro y la verdad que va genial y pilla hasta 25 por hora con el motor eléctrico. Se puede activar tanto si se pedalea como si le damos a este botón de aquí, que es un botón de acelerador. O sea, si tiene esos dos modos. Si le damos aquí, mirad. Tiene unas ruedas que son de 20. Son finitas, no son muy anchas para que la bici corra bien, pero a la vez amortiguan bien los baches. El motor está aquí detrás, un cambio de 7 marchas. Y os quiero mostrar una cosita muy rápida que me impresionó mucho, la verdad. Es una aplicación que se llama Fido Smart Lock, ¿vale? Que es la aplicación del candado. Podemos abrirlo con contraseña o bien, si le damos aquí a Unlock, se abre el candado, como veis, si lo ponemos, automáticamente se cierra y ya no se puede abrir. Y saber la batería que le queda, además lleva alarma. Y si pierdes la bici, pues también le puedes dar aquí a buscador y empieza a pitar, como veis. José la va a probar ahora, que aún no la ha probado. Vamos a ver qué le parece. La verdad es que el look que tiene la bici me mola mucho, la forma. Funcionan muy bien los frenos, ¿eh? ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. ¿Qué tal va? Perfecta, enseguida acelera rapidísimo. Y ahora sí, nos vamos al parque a probar la nueva Fido D11. Música.
Vamos, chavales, dejamos la BMX y nos vamos con la plegable eléctrica Fido de 11. Y listo, esto está para derrapar y todo, chavales, mirad. Vamos a darnos un paseíto con la bici primero aquí de Tankis, ¿vale? Por el bowl. Un bar spin, ¿no? ¿Eh? Bar spin. Bar spin no se puede porque mira. Ya. Manillar tiene un bloqueo aquí. Tiene un bloqueo. Oh, chavales, el fakey a la primera, ¿eh? Y por ahora la bici bien. Los golpes que le he dado saliendo todo de aquí del bowl, pues bien. Así que va aguantando, ¿eh? Chavales, aquí tenemos la barra del skin que llega hasta abajo cuando la bajas mucho. Entonces, aquí está la batería también, así que hay que tener cuidado. Pero bueno, voy a jugármelo, voy a tirarme por la rampa a ver si puedo meterme bien sin rozar esa parte de abajo de la bici, ¿vale? Hola, aquí con la esquina, no vaya a ser que topes. Topa. De lado para no darle, ¿no? Esto es lo que tenéis que tener en cuenta cuando vais a montar MX. Si tenéis una MX que tiene un plato muy grande, tiraros de lado, porque si tiráis recto, va a tocar el plato y le hace daño a la bici o podéis ir para adelante. La autonomía de la batería es de 100 kilómetros si vamos con asistencia a la pedaleada, ¿vale? Cuando vamos pedaleando nos va empujando un poquito el motor, y si vamos todo el tiempo tirando de aquí, del acelerador, pues nos va a durar unos 50 kilómetros, que ya está muy bien para lo que hay normalmente los patinetes, que suele ser 25. Se nota muy muy resistente, muy robusta cuando caes y todos los golpes. Algo importante, los que queréis comprarla tenéis un código de descuento que os voy a dejar por aquí, que se llama Adriel, o sea mi nombre para el que no lo sepa, y ese código os va a dar un descuento para comprar la bici en la página que os voy a dejar en la descripción. Y además de eso, os van a dar un regalo sorpresa a cada uno que compre una bici de estas. Además del descuento tenéis un regalo sorpresa que ni yo mismo sé lo que va a ser, así que nada, chavales, os dejo por aquí en la descripción la información. Oh, chavales, aquí veis cómo alumbra la bici. Donde giro, pues va alumbrando. Es bastante potente el foco que lleva. Bueno, chavales, esta ha sido un poco la bici que quería traeros, enseñaros. Y espero que os haya gustado y que hayáis visto cómo aguanta y resiste. Muchos, cuando hago vídeos así de bicis eléctricas, me preguntáis, pues, cómo puedo comprarla o dónde puedo comprarla. Así que aquí tenéis el link para comprar esta bici, que la verdad va muy bien. Yo la he probado en lo personal y va súper bien, súper cómoda. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, esta bici. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido. Y nada, chavales, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. From the Thunderdome like Mad Max in a black hat carrying a black cat. They swear they bullets pow, but I feel like they go pat pat. We running the same race, but I bet I lap cats. I'm a lab rat, you a lap cat. I'm a rap cat, a trap cat, and I backpack. I eat suckers for breakfast and you looking like